Para nosotros es fundamental, desde el primer momento que nos lo ofrecieron, estar presente en esta feria y hacer una apuesta muy fuerte por el stand, la oferta gastronómica que llevamos de nuestra ciudad a la feria. Es cierto que cuando van al stand de Cartagena, ya luego no salen de allí. Entonces, cada vez tenemos que hacerlo más grande y cada vez tenemos que hacer más oferta porque tenemos mucho tirón. Y eso es gracias a vosotros, ¿no? Gracias a la oferta que lleva nuestra hostelería, tanto los establecimientos como los propios chefs, con todos sus equipos, que hacen el esfuerzo de estar presente en la feria. No entenderíamos un congreso regional con espíritu del Levante sin el peso que tiene Cartagena culturalmente y gastronómicamente. He estado viendo las tapas que van a ver en el congreso de este fin de semana y la verdad es que se puede ver claramente el gran abanico de posibilidades que tiene Cartagena, ¿no? Desde los calderos tradicionales o el asiático o luego cómo la tendencia de la comida, o sea, cómo Cartagena está en la tendencia de la actualidad de lo que le gusta al público en general, ¿no? Por su variedad, yo creo que Cartagena, siendo este año, viene a Región de Murcia Gastronómica siendo municipio gastronómico y creo que realmente Cartagena está en el camino de seguir asentando las bases de, yo creo que en unos años veremos los frutos realmente. Que en los últimos años la presencia de Cartagena en este evento gastronómico es importantísima, es destacadísima y lo hablábamos ahora. Nos hemos acostumbrado a que el stand de Cartagena es de lo más visitado de toda la Región de Murcia gastronómica. Tiene producto, tiene conocimiento, los hosteleros que van allí son de primer nivel. Luego el producto elaborado y cosas tan significativas como el asiático, ¿no?, que al final se convierte durante las jornadas que dura este evento, se convierte en uno de los productos estrella